Thank you.
¿Qué pasa? ¿Viene aquí?
ya no está reventando este hora. Ya no. Nada, ya. Y el otro igual. Porque te digo que el otro día este fue que de un minuto. ¿Sí? Aquí están los pedazos, mira, como están, ¿no? Thank you.
I'm
Thank you.
Hoy nos visita nuestro hermano Fray Esteban Cruz. Él es parte del definitorio provincial de los frailes y hoy va a presidir nuestra Eucaristía. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, Fray Jorge, y esta fraternidad por la invitación que me hicieron. Y sobre todo, pues a ustedes, verdad que son una comunidad muy hermosa y grandiosa también en su fe. Tal vez algunos de ustedes se acuerdan de mí porque fui párroco un año nada más. Aquí en la cabecera es donde estuve trabajando con Fray Emilio y Eloy. Era Fray Emilio y Eloy. Entonces, pues hoy con gusto vengo a compartir con ustedes esta alegría de fe y de amor a la patrona de la Santa Cruz. Muchas gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Margarita Bautista, Genaro Pérez Bautista en Estados Unidos, Magdalena Godínez Mejía en Estados Unidos, Roberto Eloy Pérez Bautista en Estados Unidos, Brian de Jesús Pérez Sánchez en Estados Unidos, Mayra Pérez Bautista en Estados Unidos, Severo Pérez Bautista en Estados Unidos, Justino Nájera García en Estados Unidos, Gloria Pérez Bautista en Estados Unidos, Eustaquio Francisco Cruz en Estados Unidos, Alex Fernando Francisco Pérez, Carmen Elizabeth Francisco Pérez, Sayuri Ixel Francisco Pérez en Estados Unidos, Crescenciano Pérez Bautista en México, Anaí Pérez Bautista, Rosa Pérez Bautista, Modesto Santiago Nájera y sus hijos, Juana Silvia Pérez Bautista y sus hijos, Francisca Pérez Bautista, Félix Maqueo y sus hijas, Teodora Pérez Ruiz, Mario Martínez, Carlos Leonel Pérez de Jesús, Ángel Pérez de Jesús, Citlali Pérez de Jesús, Flor Nayeli Nájera Pérez, Leonardo Yair Noyola Pérez. Diste que tu unigénito sufriera la cruz para salvar al género humano. Concédenos que quienes conocimos el misterio en la tierra, merezcamos alcanzar en el cielo el premio de su redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina inmortal y glorioso y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, nos consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina,
sino que por el contrario, se ha anonado a sí mismo tomando la condición del siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así echó de ellos, humilló, a sí mismo por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios le exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo el nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Y de las hazañas del Señor, aleluya. Todos no olvidemos las hazañas del Señor, aleluya. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza, presta oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca y les hablaré en parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Las hazañas del Señor, aleluya. Cuando Dios lo hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volverse hacia él. Se acordaban de que Dios era auxilio, el Dios Altísimo, su Redentor. Todos no olvidemos las hazañas del Señor, aleluya. Lo adoraban con su boca, le metían con su lengua su corazón. No era sincero, pues ni era fieles a su alianza. Todos no olvidemos las hazañas del Señor, aleluya. Pero encendía lástima de ellos, les perdonaba su culpa y no los destruía. Muchas veces dominó su ira y apagó el futuro de su cólera. Todos no olvidemos las hazañas del Señor, aleluya. Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Con ustedes, proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En tiempo Jesús dijo a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo,
y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. Palabra del Señor. Hace poco tiempo terminamos de celebrar el Triduo Pascual. Estamos en la tercera semana de la Pascua. Y en el Viernes Santo, cuando presentamos la cruz, lo hicimos de una manera muy solemne. Mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Y la asamblea respondió: venid y adorémosle. ¿Qué signo tan precioso, después de ser un signo de tortura, de ser un signo también de muerte, por lo tanto, y de maldición? Con la muerte redentora de Jesucristo, se convierte en un signo de salvación para todo aquel que quiera tener una vida nueva en Cristo resucitado. Qué bien que se tenga para esta comunidad y para muchas en otros lugares, en este día 3 de mayo, resaltar el aspecto teológico de la cruz donde Cristo entregó su vida con una finalidad bien definida: que todos se salven y que nadie se pierda. De ahí entonces aquella expresión que brota también de este amor que Dios tiene a la humanidad, entregando lo que Él más ama y lo que Él más quiere, que es a su Hijo Jesucristo, y aún muriendo en la cruz es la prueba máxima de que el amor de Dios es infinito para cada uno de nosotros. Sería bueno preguntarnos qué tanto nosotros somos corresponsables con este signo precioso, con esta acción de Dios de entregar a su Hijo único muriendo en una cruz. Hoy la tienen ustedes de patrona, y entonces esto quiere decir que si nos identificamos con ella, que descubrimos en ella el precioso don de la vida, que Jesús derramó su sangre en beneficio de todos. Pero esta también tiene pues su reflexión, que hay que irla también descubriendo día con día. Porque a pesar de ser un signo para nosotros de salvación, pues para muchos sigue siendo un signo de tortura, sigue siendo un signo de muerte, sigue siendo un signo de indiferencia. Cuando las cosas que hacemos no van por el camino de Dios, y entonces no estamos haciendo lo correcto. A veces los que estamos aquí, o los que nos arrodillamos delante de la cruz, o le hacemos un gesto también de veneración, pues nuestro modo de ser, nuestro modo de obrar, no es el más correcto. Pero si vamos dando pasitos, tal vez lentos, pero vamos descubriendo que la cruz del Señor nos invita a darnos la oportunidad de vivir una vida más auténtica, más armoniosa, una vida de comunidad, una vida de fraternidad, una vida también de asumir juntos las tareas que nos toca hacer, entonces le estamos dando lugar a la cruz del Señor, porque son signos de superación, son signos, por lo tanto, de salvación. En la vida de una comunidad como la de ustedes hay cosas muy valiosas. Todos los pueblos tienen cosas muy valiosas, muy necesarias, muy indispensables.
pero las cosas que tenemos como necesarias, indispensables, a veces nada más las hacemos porque se tienen que hacer, pero no son signos de salvación, de superación, no son signos también de armonía. Y esto pues entonces nos da a entender que no le estamos dando cuentas realmente a Dios, que estamos celebrando con alegría esta fiesta de la Santa Cruz, porque las cosas que hacemos no van por el camino de Dios, no van por el camino de Jesús, por tanto. Un aspecto que tienen ustedes entre los muchos es el tequio. Todos ustedes saben qué es el tequio. A mí me gusta el tequio. He estado en comunidades de los mijes, de los zapotecos, de los mixtecos, de los chinantecos, y un elemento común junto con ustedes, los chatinos, es el tequio. Verlos como hormiguitas desfilar para hacer un trabajo común, eso es muy hermoso. Ver también cuando se concluye la obra, pues hay una fiesta y un convivio que es parte también muy elemental, ¿verdad?, de la vida comunitaria de los pueblos originarios. Pero parece que el tequio vive también aislado de otras realidades que son importantes también para la vida de la comunidad. En esos pueblos que yo les comparto, y también los chapinos, ¿verdad?, el aspecto también, o la dimensión eclesial, la vida pastoral, también repercute gravemente en la vida de la comunidad. Hoy se habla mucho en las estrategias pastorales de, no solamente de Oaxaca, del mundo entero, de una palabrita que ustedes la entienden bien, tal vez si lo expresara yo en su lengua, que pues nos ha costado mucho trabajo, ¿verdad?, porque solamente estamos poco tiempo, pero el que la entienda, pues que la comparta, de la sinodalidad, que quiere decir que juntos vamos a asumir los trabajos, vamos a caminar juntos, y ustedes ya lo hacen, pero creo que falta dar un pasito más de involucrar también otras dimensiones, otras áreas. Pero también algo importante entre ustedes en sus celebraciones, que está representando también la vida de la comunidad en el ejercicio de la autoridad, ¿verdad?, de los que están en turno aquí con sus bastones de mando, que son muy significativos. Cuando vemos que cargan un bastón de mando, entonces estamos describiendo que es una persona que tiene el ejercicio también en la vida pública de la comunidad, y por lo tanto ese signo que lleva nos compromete a cierto respeto, ¿verdad?, por el signo también y por el cargo que está realizando. Bueno, pues todo esto en la vida de la comunidad nos obliga a algo. También a ver, dirigir nuestra mirada, son como los reflectores. En la noche que quemaron el castillo, felicidades al mayordomo, ahí decía Mateo, ¿verdad?, de ese castillo que yo escuchaba por varios lugarcitos por donde iba caminando, pues que es el castillo más grande que tal vez hasta ahora ha llegado, ¿verdad?, esta comunidad. Pues también nos divierte, ¿verdad?, también nos convoca, aunque también son peligrositos. Yo por lo general no me arrimo mucho, ¿verdad?, porque hemos pasado experiencias poco difíciles, ¿verdad?, con la pirotecnia. Pero pues aquí estuvimos todos, y todos los que tenían su celular, los foquitos, ¿verdad?, que se veían por diferentes lugarcitos, dirigidos, ¿verdad?, para tomarle ahí un pequeño video o una fotografía que quede del recuerdo para los que no vinieron, enseñarles, miren cómo estuvo la fiesta, nuestra fiesta patronal de la cabecera municipal. Aunque cada uno de ustedes de la comunidad donde se desplaza tiene su fiesta patronal de aquí 8 días. Sé que después de aquí nos vamos a Rancho Viejo, parece, ¿verdad?, su fiesta también patronal de la Santa Cruz. Pero esta es la casa grande. Aquí está la patrona y de aquí se desplaza por diferentes lugares, comunidades, pueblos, rancherías, con sus diferentes fiestas patronales, pero la cruz va por delante. Por eso decimos que nadie niegue la cruz de su parroquia, ¿verdad?, de su comunidad. ¿De dónde eres?
pues de Santa Cruz en Sontepec. ¿Y de qué ranchería? Pues hoy ahí de mano del Señor, ¿verdad? Pero lleva la cruz de su parroquia. Esto quiere decir que todos estamos identificados con ese signo. Ahora, que nuestro modo de obrar y de actuar no sea el más correcto, pues eso hay que también reflexionarlo. Hay que machacarlo, ¿verdad? Como cuando está la salsa y el chile tusta ahí en la chimolera de molcajete, ¿verdad? Hay que machacarlo un poquito para decir, ¿cómo podemos abonar para identificarnos mejor con este signo de salvación? Porque es un signo de salvación, no debe de ser ya un signo de tortura, de indiferencia. Y estos que hablaban de las recetas de los celulares, pues que así se dirija nuestra mirada también a otros sectores, que nos vean a nosotros también como una parte importante de la vida de la comunidad, que podemos abonar mucho, ¿verdad?, también en la vida de la comunidad, que también podemos trabajar con la autoridad o con las autoridades. No nos vamos a sentar en el escritorio ni en la mesa de ellos, como también ellos no se van a sentar, ¿verdad?, en la silla de presidencia, o celebrar aquí, ¿verdad?, en el altar del sacrificio eucarístico. Cada quien en su servicio, cada quien en su lugarcito, pero juntamente con nosotros podemos asumir trabajos para el bien de todos los pueblos que conforman esta cabecera municipal de Santa Cruz en Sontepec. Sé que están por cumplir, ya los hermanos le dirán en su momento, ¿verdad?, lo que se pretende realizar para celebrar, ¿verdad?, la vida parroquial, la vida pastoral, se los dirán en su momento. Y es un trabajo que tenemos que hacer juntos, como el tejio que hacen ustedes. A mí me gustaría, y yo quiero compartir lo que también ustedes sueñen, que digan, a mí me gustaría también lo que el tejio en otras comunidades, ¿cómo es? En otras comunidades, nosotros convocamos a tejio, decimos, a ver, comunidad católica, porque también hay otras denominaciones religiosas que también tenemos que respetar. Nosotros no estamos en contra de ellas, también las respetamos. Francisco de Asís nos enseñó a respetar otras maneras de pensar, otras vivencias también religiosas. Con ellos no estamos peleados. Nos gustaría encontrarnos, nos gustaría saludarnos, nos gustaría que también nos respondieran paz y bien, porque creo que si nuestra visión religiosa es siempre caminar, pues caminos tal vez distintos, pero que nos lleven a conocer a Dios, entonces no tenemos por qué vivir en esa indiferencia. Pero ese tejio que les digo, que convocamos nosotros a la comunidad católica, se juntan y con nosotros hacemos trabajo también de las áreas que son también de nuestra presencia. Es el templo muy cuidado, muy bonito realmente, un arreglo también esplendoroso para su fiesta patronal, que todos lo disfrutamos. Tal vez el mayordomo, su familia y otros también que apoyan, pues engrandecieron la fiesta, la autoridad también. Y los que venimos, pues decimos, qué bonito, ¿verdad?, que hoy el templo está muy bonito, muy adornado, cosas de estas. Pero hacer todo esto es como darle a mamá un regalo tan precioso, ¿verdad?, pero la hacemos sufrir mucho. Y pues como que no se vale, ¿verdad? Si vamos a dar un regalo, bueno, pues vamos a tratar de vivir una vida en paz, una vida de comunión, una vida también de sinodalidad, de caminar juntos, de asumir juntos trabajos, ¿verdad? Que nosotros, la fraternidad de esta comunidad, también que trabaje con ustedes y ustedes también trabajen con ellos. Ese es llevar la cruz de su parroquia. Pero si yo no muevo una piedrita porque no sé quién tiene que mandar, pues yo no, como que la cosa no checa cuando yo en otros lugares veo tejio, ¿verdad?, que también es de pueblos originarios, es un elemento común y cambia totalmente pues la situación. En otros lugares, ¿verdad?, hay gente que dice, ay, veo que su barandal se está cayendo, ¿verdad? ¿Me permite usted apoyarle? Bienvenido.
como esas muchas otras cosas más, podemos hacer juntas las cosas. ¿Cuál va a ser nuestro regalo para la Santa Cruz? ¿Qué regalo le vamos a dar? La florecita que traen, la velita que llevan, lo que le han puesto ahí, el mantelito que puede estrenar. Pues yo creo que nos quedamos cortos con eso. ¿Por qué no el regalo más hermoso es que sea cómo trato a mi familia, cómo vivo mi fe, cómo asumo mi responsabilidad del servicio que me han encomendado? Eso sería un bonito regalo, y no solamente sería en este día, ¿verdad? Porque en este día, pues todos venimos así como de caché, ¿verdad? De pipa y guante. En la noche, cuando hay baile, ayer tuvieron baile, ¿verdad? No me fui a dar mi vuelta, ¿verdad? Pero sé que todos estrenan rebocito, zapatito, los jovencitos, las muchachitas. Ese día están hermosas, ¿verdad? Ya que pasa la fiesta, pues otra vez ya nos ponemos chinecos, ¿verdad? Nada más en la fiesta estrenamos. Ya que pasó la fiesta, ahora sí vengan las garritas de todos los días y a la chamba, ¿verdad? Pero además otra cosa que me doy cuenta, ¿verdad? A veces nos arreglamos y no sé para qué. Te sacan a bailar y te vas a esconder, ¿verdad? Entonces, no, ¿verdad? Disfruten su fiesta, ¿verdad? Me gusta todo esto, ¿verdad? Sus jaripeos. No sé si se acuerdan de mí, ¿verdad? Pero el tiempo que yo estuve aquí, una vez cambié el horario de misa, porque había un jaripeo. Dije, a mí me gusta el jaripeo. Y a estos canicos les gusta el baile, ¿verdad? Y entonces nos pagan el programa y nos tenemos que ajustar a ellos. Pues hoy cambio yo y me fui al jaripeo, ¿verdad? Y pasé la misa en otro horario, ¿verdad? Que ni afectara sus actividades de ustedes, ¿verdad? Pero tampoco dije, ahora voy a hacerlo así, a ver qué me dicen. Y no hubo mayores cosas, ¿verdad? Disfrutamos el jaripeo, disfrutaron su fiesta y cosas de estas. Pero que no nos vayamos, ¿verdad? Solamente con esto, que qué bonito estuvo, ¿verdad? Y estuvo bonita la fiesta. Y uno les comenta, pues, ¿qué hubo? De todo, ¿verdad? Pero lo más bonito es que hubo trancazos, hubo pleito, ¿verdad? Eso sí no se nos olvida, ¿eh? Y lo van a compartir, ¿verdad? De la caída que tuviste y del chipote que te salió, ¿verdad? Eso no se te va a olvidar, lo vas a recordar siempre en la fiesta de Santa Cruz en Sontepec, ¿eh? Anoche aquí parecía un campo de batalla, ¿verdad? Uno por allá durmiendo, otro por acá. Aquí hay que hacer como una especie de laberinto para pasar al templo, porque parece que les dieron el servicio de acostarse aquí, ¿verdad? Ahí estaban. Pero pregúntenles qué tal pasaron la fiesta de ese bonito, ¿verdad? Bueno, todo esto son cosas de la vida, de la comunidad, pero sí quisiera que un regalo hermoso a la Santa Cruz sea, pues, ¿qué le voy a dar de regalo? Las flores se marchitan, al rato las tiran por ahí y bueno, van a tener que barrer a los 15 días seguramente, ¿verdad? Los manteles, pues, se ensucian, se llenan de cera, hay que los lave, pues también. Pero nosotros, ¿cómo quedamos? Pónganse ustedes un regalito a la Santa Cruz. Buen papá, buena mamá, buen hijo, buen maestro, buena autoridad, buen fraile, ¿verdad? Que esto de ser buenos no tiene...